Directamente desde Caballeriza, Caballos Árabes de la Bajura, en Aranjuez de Punta Arenas, damos inicio a este subprograma Hablemos de Caballos y Más, donde vamos a tener una hora totalmente diferente, con un criador o los primeros criadores de caballos árabes en nuestra nación, para que usted pueda disfrutar con nosotros una hora totalmente diferente, donde vamos a ver temas muy importantes que usted no se puede perder. Así que acompáñenos a disfrutar una hora de su programa Hablemos de Caballos y Más. Bienvenidos a una tarde más de este su programa Hablemos de Caballos y Más. Hoy nos vinimos a conocer la raza más antigua de caballos, belleza, fortaleza y rapidez, como lo es el caballo árabe. Y precisamente en Costa Rica, en Aranjuez de Punta Arenas, donde nuestro amigo Federico Chinchilla. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Aldo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué dicha? Federico, una raza poco común en este país, ¿dónde nace tener este tipo de raza, la más antigua? Aldo, esto nace desde pequeño con la belleza del caballo, el estar viendo las estampitas chiquititas que uno tenía de aquellos caballos bonitos, que eran esos caballos árabes hermosos, ¿verdad? De ahí nace esta pasión. En un momento de mi vida me voy a vivir fuera del país y en Europa conozco más de esta raza. Y me enamoro el doble, porque ya ahora iba a shows y empecé a conocer gente que criaba estos animales, ¿verdad, Aldo? Entonces, ahí empezó a nacer ese amor por este caballo. Y por ese lado fue donde nos fuimos, Aldo. Y hemos ido poco a poco empezando a traerlos a Costa Rica, empezando a que la gente los conozca y que la gente vea esa pasión que uno tiene con ellos y el amor que uno les dedica a ellos, para que la gente los vaya apreciando y los vaya viendo y que vaya viendo que no solamente tenemos el costarricense de paso, que tenemos el caballito criollo de trabajo, el cuarto de milla, que tenemos también los caballos ingleses, que tenemos otra raza más que ha llegado a Costa Rica para quedarse y en esta bajura divina que es de Punta Arenas. Bueno, sí, porque se habla de que el caballo árabe viene de las zonas muy calientes, porque su pelaje, y eso es muy fino, entonces soporta esa gran calor que tenemos precisamente en esta zona. Correcto, Aldo. El caballo árabe viene con temperaturas de 53 grados centígrados en los desiertos en Arabia. También lo podemos ver en la piel, que ellos cuando están respirando y cuando están trabajando y se sudan los animales, vos ves aquella piel que todavía se pone ese pelo más como más suavecito, ¿verdad, Aldo? Entonces sirve también para bajar la temperatura del animal. Son animales que recorren distancias impresionantes. En Costa Rica tenemos equipos de endurance que están en categoría FEI, en 160 kilómetros a caballo, Aldo. Imagínate que tenemos logros como esos, pero caballos que todavía no han sido conocidos en este país como los míos. Sí, y que es una raza que por su inteligencia también aprende a conocer tanto el dueño como su jinete, que si su jinete, como decimos, no es de su agrado, también lo rechaza. Es correcto, Aldo, son muy inteligentes y ellos conocen cuándo les van a hacer daño o cuándo no les hacen daño. Nos hemos dado la tarea de encontrar gente especializada que nos ayude, no como los montadores tradicionales, que antes nos golpeaban mucho los animales. Yo no sé si has escuchado algunas cosas de eso, pero hemos buscado gente que se empezó a profesionalizar en domas racionales, en un montador que fuera alguien que nos hiciera caballos sin golpear, sin maltratar, que el caballo estuviera a gusto, porque ese caballo el día de mañana se vende y que alguien lo pueda disfrutar a su gusto y que el caballo no sea un caballo asustadizo o que sea un caballo que te vaya a botar, sino que te lleves caballos de los nuestros perfectos para ir a una cabalgata, hasta para ir a un tope, Aldo, porque se lucen muy lindos. Sí, sí, de antemano se sabe que el caballo árabe, por su belleza, porque es un caballo muy bello, que aparte de eso tiene los ojos más grandes, que tiene una nariz más grande, una boca más pequeñita, o sea, es un caballo morfológicamente, como decimos, un muñeco. Son muñequitos, son como un caballito de mar sacado a la tierra, ¿verdad?
Imagínate que el caballo árabe son 5.300 años que existen para atrás, ¿verdad, Aldo? Que existen registros de ellos, pero eran los caballos de los beduinos en el desierto, los caballos de las cruzadas, cuando los cruzaderos en España se fueron a Israel y a todos esos lugares, ¿verdad? En la Santa Inquisición, de ahí empiezan a ver el caballo árabe, empiezan a darse cuenta que eran caballos de guerra, ¿verdad? Caballos fuertes, caballos diseñados para ir a luchar, que tenían los árabes. Entonces, te podrás imaginar, Aldo, la fortaleza de un animal de estos. Bueno, ¿y quién es Federico Chinchilla? Mira, Federico es un apasionado de los caballos árabes. Federico es alguien que todos los días, día a día, está aquí en esta bajura trabajando, trabaja el ganado, trabaja los caballos, Aldo, y pasa en esto día a día, ¿verdad? Trata de sacar todos los tiempos que me deja a mí, mi tiempo para estar aquí y trabajarlos, hacerlos y disfrutar de esta pasión que tenemos, ¿verdad? Aparte de eso, Federico, veo que vivo un lindo ejemplar aquí, que yo creo que nadie más que vos me puedes explicarle a nuestros amigos qué significa esto. Mira, Aldo, esto significa que uno de nuestros caballos, ¿verdad?, ganó un premio en París, en una exposición que se hace todos los 31 de diciembre. Él fue 3 de 25. Quiere decir que de 25 caballos, él logró un tercer lugar. Logró algo que no se ve mucho. Y esa belleza, y él fue un muñeco que se logró traer a este país. Eso mismo que hablábamos, ese caballito de mar que tenemos aquí para el disfrute de la finca. Federico, te regalo para que me lo pongas por ahí, Aldito. ¿Cómo se llama este ejemplar? Ese ejemplar se llama Shahim al-Nakib. Ese caballo viene de un linaje impresionante, de un jeque, apellido al-Nakib, que solamente cría caballos puros egipcios. Entonces, es un caballo que viene desde Bélgica, pasó de Bélgica a Estados Unidos, y de Estados Unidos, de Genesis Arabian Horses, lo trajimos a Costa Rica. Bueno, yo creo que esto es de las caballerizas, la única, si no me equivoco, en este país, de criadero del caballo más antiguo del mundo. Es correcto, vieras que no es la única. No somos competencia y somos amigos, ¿verdad? Doña Laura Collado y don Jaime Granados son dos importantes criadores que tenemos en Costa Rica. Hay más gente que se está metiendo en esta cría, ¿verdad? Entonces, ha sido una cosa muy linda. Hemos ido de la mano los tres y los tres nos hemos ayudado para ir sacando mejor genética en este país, ¿verdad, Aldo? Sí, pero estamos hablando ahorita, bueno, me hablas de doña Laura Collado, que doña Laura Collado pues tiene caballos iberos, tiene español, correcto, tiene otras razas. Vos solamente manejás el caballo nosotros árabe. Nosotros solo árabes, ¿verdad? Es solamente árabe, pero como te cuento, ya vemos gente empezando a hacer esto. Vemos gente que estamos saliendo adelante con unos proyectos muy bonitos, pero el caballo árabe para mí ha sido la cría nuestra, donde nos ha diferenciado a que llevemos una sola raza, que tengamos animales puros, que tengamos animales para el disfrute del día a día, de la familia o de las personas que le guste el caballo árabe. Bueno, ahora vamos a invitar a todos nuestros amigos televidentes para que vean y conozcan el pie de cría y todo lo que se refiere a esta linda raza, la raza árabe de las más antiguas. Así es que, vámonos, Federico. Vámonos, Aldo. Federico, algo muy importante que se refleja en cualquier ganadería aquí en Costa Rica es la crianza de la raza que nos gusta, de la raza que nos interesa. Háblanos un poco de cómo va el proceso de genética tuya a nivel de estos hermosos ejemplares. Correcto, Kendall. Mira, hemos logrado ir encontrando cierta calidad de yeguas en Costa Rica y otras hemos tenido que importarlas. Hemos empezado un pie de cría muy bonito con nuestras yeguas. Esta es una de las yeguas importadas de Panamá, de donde doña Carmen Guardia, allá en Volcán. Ha sido muy difícil conseguir pie de cría en lo que es en Centroamérica. En Colombia hemos visto ya que están empezando a criar más. En Argentina tienen años de estar criando, pero te podrás imaginar que es muy difícil empezar a traer e importar y traer todos los animales. Hemos conseguido aquí, doña Laura Collado también está haciendo un pie de cría a ella, y la gente de don Jaime Granados también ha empezado con un pie de cría en Costa Rica. Y nosotros no nos hemos quedado atrás, hemos empezado a entrarle a lo mismo, a buscar caballos excepcionales, a empezar a puntear con esta gente, que lo que me encanta es que somos todos amigos. Y hemos llegado todos a tener
un pie de cría entre todos, ¿verdad? Doña Laura tiene yeguas de nosotros, don Jaime va a tener futuros potros de los nuestros, garañones, y mis yeguas han sido seleccionadas de lo mejor que hemos podido encontrar entre Panamá y Costa Rica. Se puede decir que el día de hoy ustedes tres han sido pioneros de esta raza tan importante a nivel mundial. Correcto, es una cosa donde no tenemos celos y no tenemos, más bien nos, entre los tres nos ayudamos, ¿verdad? Ha sido una cosa de empezar todos de cero, empezar a ver cómo vamos a criar la raza en Costa Rica, cómo la vamos a meter. Doña Laura ya ha empezado a hacer cruzamientos con español y a sacando hispanoárabes. Y ahora hace poco me enteré que estaba también con los pintos. Don Jaime Granados sí es más a la línea pura, a la pureza del árabe, ¿verdad? El cual ha tenido también un gran auge en Costa Rica. Y yo por mi lado, San Carlos y mucho la parte del sur de Costa Rica, hemos vendido mucho potro. Hemos sacado también fuera del país algunos potros, ¿verdad? Pero nuestra yeguada ha empezado a caracterizarse por animales muy bellos, muy puros. Y podremos verlo también aquí con los potrillos que tenemos, ¿verdad? Ya viste también cómo vamos sacando nosotros poco a poco. No estamos esforzando a las yeguas a sacarles todos los años un potro. Estamos dejándolas en reposo, les estamos dando mucho tiempo a ellas. A nivel de su morfología, la yegua árabe. Sí, señor. ¿Qué ventaja puede tener esta raza sobre algunos otros tipos de animales de razas que tenemos en Costa Rica? Mira, te cuento dos cosas. Te la puedo sostener por aquí un momentito, claro, para que nos que expliques. Sí. Mira, te voy a contar dos cosas. Uno, igual seguimos viendo estas cabezas cóncavas, estos hollares gigantescos, pero estás viendo una mansedumbre en un animal poco encontrado. Ya te has dado cuenta que nosotros los tratamos como si fueran unos perros grandes, ¿verdad? Ellas han aprendido a que aquí nadie las maltrata, nadie las trata mal, nadie tiene por qué golpearlas o usar maneras duras con ellas. Tenemos también yeguas muy buenas que nos han dado potros sin necesidad de veterinarios. Yeguas que paren solas, ¿verdad? Pueden parir en un potrero o las también en cuadra. Ellas en sus pesebreras han parido. Y hemos ido poco a poco viendo eso. Tenemos unos lomos muy rectos en yeguas, ¿verdad? Ahora los veranos en esta región, yo creo que sabrás lo que es, se nos bajan un poco, pues tenemos que empezar ya no a dar pasto corta, sino que empezamos a dar mucha paca, ¿verdad? Para mantenerlas. Y como te explicaba temprano, nosotros damos una paca por animal. No nos quedamos atrás en su alimentación, ya que ellas están lactando, ¿verdad? Y hemos ido buscando en animales como es, en cascos muy fuertes, muy duros, cascos donde un caballo de trabajo, para todo un día de trabajo en estas bajuras, nos ha funcionado muy bien. Ir a ver el ganado, ir a revisar los cercos, los muchachos aquí están impresionados de la mansedumbre de ellas. Son yeguas que las agarras en un potrero y te las traes, ¿verdad? Tenés estos ojos impresionantes, lindos, con caras bellas. Tenés estos hollares grandes que les ayudan a respirar, estos pechos fuertes, estos cuellos hermosos, ¿verdad? Estas orejas pequeñas, que ellas están acostumbradas a este mismo trato que estamos teniendo vos y yo ahorita. Podés ver en la morfología del caballo árabe, ¿verdad? Una cosa muy importante, que son yeguas que todas ellas tienen cuerpos pequeños. Cualquier jinete lo puede montar, ¿verdad? Podemos ver claramente que ahí es donde vemos lo del árabe, que le falta una vértebra y le falta una costilla. Antes, en los tiempos de la guerra de los árabes, los caballos árabes estaban hechos para transportar un jinete pesado, el cual no es normal, pero personas como vos y yo, que tenemos un poquito más de carne, nos montamos en una yegua como estas y nos va a aguantar perfectamente y nos va a llevar donde vos queramos. Podemos ir una cabalgata, podemos irnos a pasear en la finca, podemos ir a dar una vueltita donde vos querás. Y cosas muy importantes en estas yeguas han sido los barriles de ellas, ¿verdad? Estos barriles que ellas tienen nos han ayudado con eso que te explicaba antes y para que entiendan en las casas, que no necesitamos un médico veterinario todos los días. El médico veterinario viene, la revisa una vez al mes, pero tenemos potros naciendo solos,
con la ayuda de nosotros en algún caso, pero normalmente nacen solos los potros. Y estamos sacando potros muy buenos, con una genética muy alta. Y estamos sacando una genética de 50 años que tenemos en Costa Rica a remodelarla para una genética nueva, para una genética del siglo XXI. Eso es lo que están haciendo nuestros garañones en este país. Para seguir conociendo parte de tu ganadería, algo muy importante para allá, pues que la gente nos acompañe a ver las bellezas que tenemos por acá. Háblanos un poco de la descendencia de ese hermoso animal para que ya la gente a continuación nos acompañe a ver ya todo lo bonito que tenés por acá. Claro que sí, esta yegua viene de Volcán de Panamá, de donde doña Carmen Guardia, que es una persona que ha criado caballos árabes desde hace más de 50 años, donde podemos ir a buscar una yegua impresionante, buena, con muy buena morfología, de caballos que fueron importados hace muchísimos años de Estados Unidos y se encuentran en nuestras regiones. Entonces, aquí estás viendo la expresión de lo que ha costado que muy pocas personas en Centroamérica nos dediquemos a esta cría en específica. Bueno, yo creo que pues con esa ardua explicación, esa hermosa explicación de todo lo que estamos viendo por acá, invitemos a la gente para ya conocer los caballos en forma, los procesos de doma e inclusive los caballos montados que vamos a tener el día de hoy. Claro que sí, invitemos en casa, en familia, a todo mundo a estar viendo este programa tan maravilloso que nos vino a acompañar hoy aquí en Caballos Árabes de la Bajura. Han llegado con las manos abiertas y estaremos siempre con ustedes, felices de recibirlos cada vez que quieran venir. Bueno, continuemos y vamos a ver lo que nos espera más adelante. Todos los viernes a las 4 de la tarde, el programa Más que Salud por Cable Tica y Radio Puerto TV. Acompáñenos donde su opinión cuenta. Federico, Ariano es uno de los potros de 4 años de tu ganadería emblemáticos, prácticamente. Correcto, Kendall. Ha sido el primer potro que hemos sacado. Ha sido un potro buscándole el fenotipo del garañón, ¿verdad? Buscando esa belleza del árabe egipcio que podemos ver en él. Un caballo que estamos empezando a hacer. Olivier lo está haciendo muy bien. Hemos ido paso a paso buscando un caballo que nos sirva para todo. Para el día a día en una finca, para arriar ganado, para jugar barriles, para correr endurance, para lo que vos querás. Estamos buscando un potro que la gente vea lo que puede dar el caballo árabe. Esos cuellos, esas cabezas, esos hollares grandes que tenemos ahí. Podemos ver esas posteriores muy fuertes. Un caballo que venimos de capar, tiene una semana nuestro médico veterinario de haberlo capado y lo puedes ver en este momento como él juega solo y está recuperándose en una forma pero espectacular. Podemos ver un caballo con unos cuellos espectaculares, podemos ver una morfología del caballo árabe muy distinguida, esos lomos rectos del caballo, esa cola erguida, esas orejas pequeñas, esos collares grandes, esos ojos grandes del caballo egipcio que vienen a representar este pequeño potro que ha ido dándonos día a día más alegrías, ¿verdad? Un potro que vamos viendo progresar desde pequeño, un potro que ha sido muy noble, muy dulce, un potro que nos ha enseñado a ver la cría como algo que nos interesa más, ¿verdad? Esa transmisión genética que queremos llegar a tener para que podamos ver esas expresiones en el caballo árabe. Ese garañón de nosotros es algo espectacular. Ahí puedes ver esos cuellos, esas caras, ¿verdad? Que no la tiene mucho caballo que haya venido al país. Un caballo que se importó de Bélgica para venir a dar genética a un país donde teníamos 50 años de atraso en todo lo que era el caballo árabe. Un caballo que solo se usaba para los raleros en este país. Un caballo que el ralero era un tema aparte, que el caballo árabe era solo para ellos. No, el caballo árabe sirve para todo. Sirve para esa belleza, para ese caballo que querés vos de compañía. Un caballo sumamente inteligente. Un caballo que lo puedes tener como un perrito de casa. Yo juego con ellos hasta con un palito. Se los tiro y me lo traen en el mismo picadero. Es una belleza el verlos, cómo son inteligentes, cómo nos ha servido de que el caballo árabe sea tan noble a la hora de domar. Que es un caballo que Olivier ni le brincó,
un caballo que no tuvimos problema a la hora de montarle un sillín, a la hora de montar la montura tampoco, ni un cinchuelo. Es un caballo el cual vos lo podés ver ahí y está feliz trabajando. Es un caballo que le pone ganas, le pone amor al trabajo. Y ya para terminar, ahí vamos sacando estos potros, Kendall. Bueno, y sigamos viendo estas bellezas que tenés vos directamente desde Aranjuez. Con esa linda explicación que nos has dado, pues vamos a seguir viendo más directamente de esta hermosa ganadería. Bueno, continuamos aquí en Aranjuez de Punta Arenas con Cristiano. Apenas de 2 años, Federico. Aldo, mira, un caballito hermano completo del potro que venimos de ver, que estamos empezando a hacer, solo que todavía nos sacó más belleza de nuestro garañón. Ese garañón egipcio que cada vez nos sorprende más, un caballo que tiene un tranque impresionante. El tranque lo podemos ver donde él saca sus patas posteriores y su tren delantero. Este caballo tiene un flote como su padre. Shaheem ha sido un caballo que nos ha dado muchísimas bellezas. Ya hemos vendido muchos saltos de este caballo, Aldo, el cual hemos estado viendo mucha cría por fuera. Ha sido un caballito que estamos empezando a hacer, ¿verdad? Ya él está en sus primeros pasos de una doma muy tranquila, donde Olivier ha logrado empezar a sacarle ese flote, esa belleza del caballo árabe, esos hollares lindos que ellos tienen. El verlo en ese movimiento, en ese juego, te vas dando la picardía que tiene el caballo árabe. Vas viendo un caballo muy lindo, muy expresivo, de cuellos cortos, largos. Él en toda su belleza ha ido sacando mucho de su padre, ¿verdad? Un caballo ya muy macizo, hecho, el cual se ha comprobado que lo que vino a reportar en genética es esa belleza, esa estética del caballo árabe refinado, fino, el cual con yeguas polacas como las que hemos estado cruzando, hemos sacado un poco caballos un poco más grandes, no caballos pequeños de 57 a la cruz como normalmente es el árabe, sino que vamos sacando potros ya un poco más grandes, Aldo. Vas buscando, como decimos, el norte de lo que vos querés, o sea, ya un caballo árabe de 59 a 63 pulgadas. Correcto, Aldo, eso es lo que vamos buscando, un caballo grande que el cual el costarricense pueda ver que lo puede utilizar para un montón de cosas, como hablábamos antes, de que lo podemos usar en fincas para trabajo, lo podemos usar en vaquería, lo podemos usar en barriles, lo podemos usar en doma clásica, lo podemos usar en un montón de cosas. Donde bueno, la belleza, yo creo que una de las cosas que más se utiliza en este país es en el famoso rally. Correcto, lo vemos presente en el Endurance, donde Costa Rica ya ha participado varias veces en rallies mundiales. Con el famoso Chalo Zamora, que creo que es familia tuya, ¿no? Con el famoso Chalo Zamora que hablábamos, correcto. Chalo ha sido un competidor grande. Chalo puso sus caballos en Malasia. Eso es un rally mundial en el cual Costa Rica tuvo participación. Y vamos viendo que no solamente el caballo árabe va funcionando para el rally, como te cuento. Es un caballo muy bueno para muchísimas más cosas, el cual podemos llevarlo a la doma clásica, como lo utilizan en Europa, o lo podemos llevar a la vaquería, como en Estados Unidos, que te contaba ahora, que ya los mismos norteamericanos están buscando caballos más altos para correr barriles, para hacer sus juegos con terneros, el amarre y todas esas cosas. El caballo árabe ya está presente en eso. Lo vemos en hipódromos en Europa compitiendo, lo vemos en Arabia compitiendo en Endurance, pero impresionantes a 52 grados centígrados, ¿verdad? Caballos que funcionan para todo, Aldo. Caballos que hemos traído para que la genética costarricense se vaya mejorando, para caballos de trabajo muy fuertes, muy buenos, y lo podemos ver en estas condiciones de Punta Arenas, en la cual a veces llegamos a 42 grados centígrados. Y son caballos que el otro caballo que vimos, Olivier lo agarra, lo saca bajo estos soles, y un caballo que le encanta más bien salir a trabajar bajo estas calores, y lo vemos haciendo muchísimo más de lo que yo esperaba en un caballo árabe, ¿verdad? Lo vemos donde él se comporta mejor y juega mejor, baila mejor. Y no te voy a decir una cosa, estamos empezando a ser el primero que trota. Para esos amantes del caballo trotero, ¿verdad? Uno de nuestros garañones
nos dimos cuenta que trota. Yo creo que con eso ya te puedo explicar todo lo que puede servir el caballo. Y yo creo que con esta belleza, pues, y gracias a Ganadería Limar, vamos a continuar viendo más desde este lindo lugar. En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos el personaje de la semana. El señor Olivier Bermúdez, el famosísimo Lolín de Miramar de Punta Arenas. Qué gusto tenerte en Caballos y Más. El gusto, amigo, que anda de tenerlos aquí y ahí. Gracias por venir y acompañarnos un ratito aquí en esta humilde caballeriza que apenas se están conociendo, ¿verdad? Y ahí vamos a ver cómo nos va en este nuevo reto de los caballos árabes, ¿verdad? Aquí abajo. Vieras que en lo que se trata del personaje de la semana, lo que nos gusta es conocer parte de cuál es la formación tuya como hacedor. ¿Cómo empieza ese picante por los caballos, Lolín? Mira, que andas desde niño, desde pequeñito. Yo, mi papá siempre trabajó en una finca aquí nomás, donde Rudín. Uh-huh. Y ahí entonces, de ahí yo montaba los caballos de trabajo, y después venía de la escuela y me montaban los caballos de trabajo junto con los vaqueros ahí. Ahí fue comenzando hasta que ya prácticamente salí de ahí, me fui a hacer unos cursitos afuera y conocí mucha gente. Hay mucha gente buena que le ayuda a uno un poco, le tiende la mano. Empezaste prácticamente como un sabanero más en la hacienda de los Rudín. Exactamente. O sea, ese fue tu proceso de inicio en esto. Exactamente, Kendall, así tienes toda la razón. Ahí empecé y después ya, como te repito, ya salimos afuera y ya comenzamos para montar a caballos afuera. Y hay mucha gente que hay que le tendió la mano a uno. Me contabas anteriormente de que empezaste con gente muy reconocida a nivel nacional a recibir tus primeros pasos como hacedor. Contanos un poco de quién se trataba o quién se trata y cómo fue ese proceso. Sí, exactamente. Ahí donde los hermanos Ruiz me dieron la oportunidad de ir donde don Félix Rodríguez. Ya sabemos todo quién es la trayectoria de don Félix, Olman Rodríguez. Ahí tuvimos un tamaño como 2 años yendo a recibir clases y sobre la goma de los caballos. Entonces ya ahí fue comenzando y después de ahí vieron otros también, hacedores también, que hicimos curso con don Manuel Trigo, que ahora ya no está en el país, pero uno de los buenos hacedores de caballos españoles. Después estuve con Ricardo Robledo, un mexicano muy bueno también. Y ahora últimamente, aquí donde un amigo, yo le trabajo a él, don Walter Arguedas, que me dio la oportunidad de ir donde Maynor Álvarez, también uno de los mejores hacedores de caballos que hay en el país. Entonces ahí todo aprende un poquito, Kendall. Algo muy importante que hemos estado viendo durante la trayectoria del programa de hoy es el tipo de caballos que también, pues, das la doma. Sé que tu fuerte es otra raza, pero venís a complementarte con esta raza de los caballos árabes. Hablarnos un poco de cómo empieza ese proceso y ese desenlace para hoy por hoy poder ejecutar los ejercicios de los caballos a la mayor perfección. Sí, el caballo árabe es totalmente, para mí, es diferente a las otras razas. Es un caballo más inteligente. Hasta ahora, conociendo la raza, los caballos árabes, es un caballo de una silla muy suave, de menos andares, pero es un caballo que de lo poquito que le enseñé, él retiene, pero un montonón. Y aparte que, como hablábamos antes, que es un caballo pulfuncional, lo que es una cabalgata, lo que es un tope para los rallies, para todo eso, ¿verdad? Cosa que en otros caballos criollos sí pueden hacer, pero no son caballos aptos para eso, ¿verdad? Como quien dice, una experiencia totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque siempre te he visto en escenarios como en exhibiciones en cualquier parte de la región, sacando caballos criollos y veros muy buenos y muy buenas exposiciones. Sí, exactamente, como hablábamos antes. Y eso ya, también un caballo árabe lo puede llevar a una exposición, uno también. Caballo bien presentado, bien puesto a la cara, a la boca, como decía Maynor Álvarez, ¿verdad? Y entonces ya esos son cosas que a través del tiempo, en esta línea de caballos, es bonito llevar una exhibición y juzgar un caballo y arriarlo, como decimos nosotros, remeterlo un poco. Entonces, un caballo siempre puesto a la mano, ¿verdad? Atento a la ayuda del jinete, ¿no? 11 años de estar dedicado totalmente a la doma de caballos. ¿Qué satisfacciones has tenido hasta el día de hoy, en estos 11 años, en lo personal hacia lo que te ha de comer prácticamente, Lolín? Sí, exactamente, Kendall. La satisfacción más para mí especialmente, he hecho tantos, pero tantos amigos en esto de los caballos. Porque todos los días, hacerle un favor a alguien, prestarle, qué sé yo, un cierrabocas, una rienda, lo más importante para mí son los amigos.
Algo muy importante también de recalcar, Lolín, te desplazas a diferentes puntos en toda la provincia central de Punta Arenas, vas a Esparza, venís a Miramar, ese día a día con los caballos, ¿cómo es un día normal de Lolín antes de irse a trabajar? ¿Qué onda? El día mío empieza a las 6 de la mañana. Y ahí comienza el ajetreo mío para allá y para acá y hasta las 6 de la tarde que llego yo a mi casa. ¿Cuántos caballos montás promedio al día? Por medio monto 9 caballos diarios. 9 caballos. ¿Todo un trajín? Todo un trajín, exactamente. Y todos los caballos le enseñan algo diferente a uno. Lolín, qué dicha y qué gusto tenerte esos breves minutos en Caballos y Más, dándole así como quien dice una pinceladita a lo que es tu vida, y sabemos que sos un jinete muy reconocido, sobre todo por tu tipo de doma, que es una doma muy dócil. Y eso nos encanta, y la gente que te conoce sabe que con vos tiene garantizado caballos de rienda a la perfección. Sí, que andale, uno se preocupa por eso, por darle la rienda y la mansedumbre al caballo, que es lo más importante de todo. Bueno, no hagamos más esperar a los televidentes, Lolín. Sigamos viendo más caballos en esta hermosa ganadería. Muchas gracias, que andale a todos, muchachos. Este fue el personaje de la semana. Aquí, en tu programa, Hablemos de Caballos y Más. No te perdás todos los lunes a partir de las 8 de la noche de Tour TV, por las plataformas de Cabletica y por Radio Puerto TV. Y recuerden, ¡vámonos de tour! Mi amigo Lolín, Chajín, uno de los caballos más emblemáticos de esta hermosa ganadería. Así es un caballo que es el que está más avanzado en la doma, y por eso es que lo vamos a echar una trabajadita, una ensilladita ahorita, para que ustedes vean cómo es sencilla el caballo, y para que ustedes lo vean. Para que la gente se dé cuenta cómo es la cosa. Cómo la cosa, es correcto, Kendall, así es. Okay, entonces, nosotros procedemos a hacerlo siempre, los peleritos que queden bien, bien cuadraditos. Bien acomodaditos, para que no haya problemas en la cruz ni nada de eso. Exactamente, entonces todo eso va de la mano y la parte de la que el caballo se vea bien ensilladito. Después agarramos la montura, albarda, lo que quieran ponerle al caballo. En este caso vamos a meter una cartajita. Entonces vamos a estirarlo un poquito el caballo y después comenzamos a sentamos la montura. Siempre a mí me gusta, cada quien tiene una forma de trabajar. A mí me gusta siempre agarrar la montura, acomodarlo un poquito, y pues damos vuelta por el otro lado con el caballo, con toda la, que el caballo lo vuelva a ver a uno por cualquier cosa, uno no sabe, y revisamos bien para que todo vaya en orden, y después volvemos a tallar un poquito, siempre y cuando le hablamos al caballo un poquito para que el caballo nos vea por cualquier cosa, ¿verdad? Como explico. Entonces pues vamos con él. Siempre se ha dicho, Lolín, que la montura no es lo importante, lo que es importante es el que va arriba, pero generalmente en los caballos árabes se utiliza otro tipo de montura. Háblanos un poco cuál es la diferencia con esta cartaguita que estamos viendo en pantalla. Exactamente, Kendall, porque en árabe, en los caballos árabes se usa la montura más cuadrada aquí, más altita de aquí, y aquí que se lo llamamos nosotros el respaldar, el sentadero. Un poquito más alta. Ellos, por lo general, ellos se sientan un poquito más atrás que nosotros sentamos aquí en los lomillos. Ellos se sientan un poquito más atrás. Entonces esa es la ciencia, pero en sí no es el confort de uno nada más, ¿verdad? Pero en este caso sí es como comodidad propia para comodidad, el montador. Exactamente, y es una cultura de cada país, digamos, de cada. Entonces aquí vamos a tallar. A mí nunca me gusta tallar el caballo tanto, porque eso lo vamos viendo poco a poco. Después metemos la faja, el del briaguero por delante, que llamamos nosotros. Entonces tampoco, no tallamos para que no talle el pecho del caballo, que ande lo más tranquilo posible el caballo. Después vamos aquí. Igual, para tallar aquí, vamos tallando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Porque no es que vamos a agarrar y vamos a meter un jalón. El caballo siente todo, entonces vamos poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, dejamos y volvamos a tallar aquí un poquito. Y estas siempre a mí me gusta meterlas aquí para que no se vayan a ver y ya está. De que se vaya a ver un poquito, no se vaya a ver una
sea, sería por estética más que por todo. Por estética, exactamente, exactamente. Algo que me llama mucho la atención, Lolín, es lo que acabas de decir a la hora de socar la cincha. Amigos televidentes, yo he visto a muchos, o inclusive me tomo yo en cuenta, que ponemos la cincha y simplemente va el jalón para arriba hasta que se le requinta la panza al caballo. Pero son formas no aptas para un animal. Exactamente, exactamente. Y aparte que esos jalones, si usted acostumbra al caballo a meter el jalón al caballo, cuando usted lo va a agarrar a ensillar, el caballo espera el jalón. Entonces, en cambio, sí, aparte que usted espera, usted va dándole, cortándole la respiración al caballo poco a poco, hasta que llegó hasta un punto donde usted quiere dejarlo. Esas son mis formas de trabajar. Gustos personales de cada gustos personales, y aparte que el caballo siente un jalonazo, usted se mete un jalonazo en la faja, no, entonces, en cambio, es, usted mete la, para, igual, yo lo refiero así, usted se va tallando la faja poquito a poco. Usted no se la va a tallar de un solo, así son los caballos, nada más que ellos no hablan, entonces uno hay que usar la psicología del caballo. Eso es todo. Entonces ya mojamos otra vez, acomodamos. Y es importantísimo, como me dijo un amigo, Maynor Álvarez, que esto quede levantadito aquí. Esto. Muchos jinetes no acostumbran eso. Y eso yo tuve una clase con Maynor Álvarez, ahí donde Rubén Pacheco. Tienes que meter cuatro dedos aquí. Aquí. Que esté desahogado. Que esté desahogado totalmente aquí. Totalmente desahogado. ¿Para qué? Para que la paleta del caballo esté ahí, todo lo que es el dorso esté totalmente libre. Oxigenado, exactamente, porque cuando usted talle, esto queda liberado totalmente, aquí pelos y de todo. Eso yo sinceramente no lo sabía, hasta que Maynor llegó y me dijo, veo, Olivier, pasa esto. Y en eso los caballos se aprende todos los días, y Maynor, que para mí es uno de los mejores. Loli, vamos a ver ya en acción al potrero ese caballo, vamos para que nos lo luzcas y los amigos televidentes puedan disfrutar de ese bonito caballo árabe totalmente en el ejercicio que vos le estás dando en esos días. Sí, exactamente. Vamos a caminar un ratito ahí primero, lo vamos a sacar a cuerdear un ratito para que el caballo se estire. Eso es una de las grandes cosas, que el caballo, mucha gente llega y se monta en el caballo, sacamos a caminar, a estirarlo, que el caballo entienda dónde vamos a trabajar y el caballo se ambiente. Después va el caballo con un... ¿Entienden? Bueno, vamos a cambiar de escenario para verte ya montado en este hermoso ejemplar. Perfecto. Federico, ¿qué mejor forma de disfrutar a Chajín en esos potreros de tu propiedad para que él pueda desarrollar todos los movimientos a la perfección y a lo natural? Correcto, Kendall. Estamos viendo un caballo egipcio puro, completo, traído desde Bélgica. Un caballo que es tercer lugar en París. Interesante. Cuando era potro, ¿verdad? Un caballo que tiene todas las cualidades de un caballo 100% puro egipcio, ¿verdad? De las caballerizas del señor Al-Nakit, que es alguien que emblemáticamente se ha caracterizado en sacar caballos completamente puros egipcios. Es una genética obviamente estudiada desde el momento que hacer las negociaciones para tener este tipo de raza en Costa Rica. Imagínate, Kendall, que este es un caballo que son muy pocos en el mundo que se logran sacar. Ha sido un caballo que viajó de Bélgica a Estados Unidos, a Genesis Arabian Horses, en el cual, gracias a Frank y a George C., logramos tenerlo en Costa Rica. Un caballo que costó un mundo sacar, un caballo que viene de un linaje de campeones en Europa,
en el cual es un caballo 100% puro y podemos rastrear su descendencia a 5.000 años atrás, Kendall. Un caballo que vos le ves todo el fenotipo egipcio completo en la raza árabe, el cual su cola la puedes ver en su mayor expresión. Una belleza. Puedes ver ese flote que tiene el caballo montado, lo puedes ver completamente flotando, ¿verdad? Puedes ver un caballo que es muy suave de silla, ¿verdad? Es un caballo en el cual puedes durar horas ahí encaramado, Kendall, dándole y dándole y dándole y trabajándolo, y cada vez quiere más. Cuando, ¿verdad?, te referís al flote, háblame específicamente, ¿es por el movimiento de sus manos, sus patas? ¿Qué conformidad hay? El caballo árabe tiene unas cuartillas más pequeñas, entonces hace que el caballo flote, Kendall. El caballo, al flotar, es un caballo de silla más suave, ¿verdad? Un caballo en el cual puedes trabajar todo el día en él, que no te va a golpear. Es un caballo igual, al mismo tiempo que le puedes ver ese cuello espectacular, esos hollares gigantescos, esos ojos prominentes, esas orejas pequeñas que caracterizan al árabe egipcio, y lo ves en su pleno esplendor, ¿verdad? Ese cuello magistral que tiene ese caballo no lo encontrás en otros. Esos cuellos largos, extendidos, su belleza, con solo el verlo te das cuenta que es un caballo muy, muy puro, ¿verdad? Un caballo en el cual vemos un garañón con un manejo impresionante de Octavier, que lo ves montado perfecto. Es un garañón en el cual puedes llevarlo a una cabalgata, puedes llevarlo a un tope, como estábamos hablando ahora con vos, que es un caballo que se luce en cualquier lugar. Puedes ver esa belleza expresiva del árabe y lo puedes ver en la mansedumbre también de él, ¿verdad? Y qué interesante, me llama mucho la atención, y yo sé que usted, amigo televidente que está en casa disfrutando ese programa, siempre acostumbrado nosotros a hablar de españoles, iberos, costarricenses de paso, y saber que en Costa Rica vos y muy pocos, porque en realidad muy pocos, están induciendo esa raza que tiene un montón de características a favor, no solamente para lucirlo, es un caballo que si lo cruzas con una yegua criolla vas a tener un caballo más macizo, como lo decíamos anteriormente fuera de cámaras, para el trabajo del día a día. Si querés ya en ser propiamente criador, pues tener la elegancia, tenerlo y la trayectoria y el árbol genealógico que trae ese caballo. Correcto, Kendall, imagínate que este es un caballo que viene donde Hassan al-Nakit, un caballo que son muy pocos en el mundo que se pueden sacar de ahí, ¿verdad? Es un jeque que tiene su sangre muy cerrada. Gracias a todos los esfuerzos que hemos hecho, el caballo se encuentra hoy en Costa Rica y sirve de reproductor. Nos está dando genéticas impresionantes, y lo hemos visto también con los potros a la hora del endurance. Vemos caballos que tienen unas pulsaciones muy, muy buenas, y en los cruces entre el caballo egipcio y el caballo polaco estamos viendo alturas, que para eso también hay gente que habla que un caballo pequeño es incómodo. Y vemos un Shahim con 57 pulgadas a la cruz, que no lo ves ahí chiquitito, puedes ver un montador alto como Lolín encima de él, que es un caballo cómodo, lo ves, ahí está feliz ese caballo en esta bajura, en estos calores, donde su pelaje y todo su brillo, todo se ve muy bien. Federico, hay mucho que ver. En realidad, el programa de hoy es muy rico, y sigamos con más directamente desde Aranjuez de Punta Arenas. Esperemos que allá en casa todo el mundo esté disfrutando, Kendall. Totalmente de acuerdo. A mi espalda, Ángelo, un caballo 100% metido en la raza árabe, que hoy por hoy tiene una historia muy particular. A continuación, su propietario y el señor Aldo Signiri nos cuentan la realidad de este hermoso ejemplar. H. Ángelo. Un caballo de pura raza árabe que usted debe conocer, Federico. Claro que sí, Aldo. Te voy a comentar un poquito sobre Ángelo. Ángelo es un caballo que fue un inbreeding en Estados Unidos. Se viene de un caballo llamado Enzo y Angelina Shaw. Enzo es un caballo que ha dejado campeones mundiales en halter. Es un caballo que morfológicamente era perfecto. Murió en el 2013. Es un caballo que ha dejado un linaje impresionante en todo Estados Unidos. Aparte de eso, viene de una línea de Basque, una línea muy, muy grande de los caballos árabes de show en Estados Unidos. Es un caballo muy grande, un caballo que lo puedes ver, es altísimo, tiene 63 a la cruz, no es normal en un árabe, ¿verdad? Al tener tanto, estamos esperando que él transmita esos ejemplares
de toda su morfología y de todas sus cosas hacia los potros. Estamos viendo un caballo que, aparte no solo de eso, Aldo, es un caballo que fue hecho en inbreeding, en Genesis Arabian Horses, para que nosotros hoy podamos disfrutar de caballos que vayan a ser siempre buenos, de una línea excelente, una línea que fue cerrando sus sangres a la mejor sangre del caballo árabe para traerlo a Costa Rica, Aldo. Imagínate que esto es genética pura, de esas que no vamos a encontrar en ningún momento en todo Centroamérica. Esto es un caballo que en Centroamérica nunca se ha visto. Y aparte de eso, Aldo, te comento, vieras que ahora lo estás viendo un poco delgado. Porque hay una historia interesante que el directo dueño de esos, interrumpirte, perdonando, fue vos. Se te desaparece, como decimos, de las manos durante muchos años. Correcto, Aldo. Mira, te comento un poquito. Cuando nosotros importamos a Angelo de Estados Unidos, se hizo una cuarentena en un lugar. Esa cuarentena cayó un embargo. Un juez ejecutor llegó a recoger todos los caballos que había en ese lugar. En ese momento, Angelo estaba en ese lugar. Se lo dan a un depositario judicial, que era un médico veterinario, con eso te digo todo, Aldo, que lo tiene por 5 años bajo su cuidado. Imagínate que hace más o menos, Aldo, unos 4 meses volvió a nuestro poder, pero volvió a nuestro poder no como lo estás viendo hoy. Llegó a nuestro poder como un caballo completamente bravo, como un caballo maltratado. Llegó deshidratado, Aldo. Nosotros lo recogimos en la frontera de Nicaragua, lo trajimos a la finca y el caballo no pensamos que iba a seguir sobreviviendo. Básicamente este caballo venía en huesos, pero en huesos que ahora te enseñaré unos videos que tenemos para ustedes, para que todos los televidentes puedan verlo, la clase de desnutrición con la que venía este animal. Un animal, Aldo, que es un puro valor genético, no tanto su valor económico, sino más su genética que cualquier otra cosa. Es un animal que nos decían que el caballo, en informes, que el caballo se golpeaba y el caballo se hacía de todo. No, gracias al manejo que don Olivier le ha dado a este caballo, nosotros vemos el maltrato que sufrió este animal. Cuando nos vino Senasa de aquí del puerto a hacernos un informe de él, de verlo cómo estaba, de establecer que el caballo había sufrido maltrato, ¿verdad? El animal se veía completamente ya muy mal, ¿verdad? No iba a sobrevivirnos, Aldo. Hay algo que yo creo que nuestros amigos tienen que conocer y saber. Existe entonces, a veces, muchas veces, cuando el Estado recoge los animales, donde también vemos ese maltrato animal que, como se dice, de la casa se está ejecutando eso. Claro que sí, Aldo. Mira, una cosa que comentábamos ahora vos y yo, o sea, fuera de cámaras, ¿verdad? Decíamos muy claro que qué mejor forma de ver cómo el Estado maltrata un animal cuando se lo da a alguien que supuestamente va a tener un buen manejo por ser médico veterinario y nos devuelve a nosotros un animal agredido. Un animal que nos ha costado meses para que él vuelva a ser caballo. Un animal como este que estás viendo aquí, que yo le puedo tocar la cabeza, hacerle cariño, no me va a morder. Cuando él llegó, a todos nos quería morder. Un animal el cual necesita un cuido y un manejo ejemplar. Un manejo que nos ha ayudado, don Lolín, a esto, a llevarlo a ser otra vez caballo, ¿verdad? El caballo no es un animal que lo podamos agredir, que le podamos golpear. Él es un caballo muy inteligente, un caballo el cual, Aldo, él todo lo aprende, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y nos devuelven un caballo agredido, golpeado, que nadie lo podía manejar, que nadie lo podía tocar, y al cual hoy puedes ver un garañón que hasta vos mismo lo puedes tocar y hacerle cariñito como un perrito. ¿Hay un proceso judicial? Existe un proceso judicial, Aldo, en este momento, el cual estamos esperando en el primer circuito judicial una elevación a juicio en contra de este depositario judicial. Este depositario judicial, Aldo, lo maltrató, lo golpeó, nos devolvió un saco de huesos a punto de morir. Pero no solo eso, Aldo, imagínate que este depositario judicial es un médico veterinario. Un médico veterinario el cual normalmente vos crees que tienen que tener los animales mejor que nosotros, ¿verdad? Porque conocen más el manejo, creo, ¿ah? ¿Eh?
ese manejo que tiene que tener un médico veterinario con un animal de estos tiene que ser excepcional, pero no, lo que nos devuelven es un animal a punto de morir, y esto en base a que al Estado se lo dio a él de depósito judicial. Un Estado costarricense que cree que con estas formas y esos manejos de animales vamos a tener un animal sano, vamos a tener un animal bueno en manos de otra persona. No, yo creo que básicamente los animales tienen que estar con sus dueños. Nosotros sabemos el manejo y sabemos su cuidado. Algo, otra cosa importante que decías, fuiste a recogerlo a Nicaragua. Si yo soy depositario judicial de algo, considero que no puedo sacarlo del país. ¿Cómo hacen para sacar a este caballo fuera del país? Imagínate eso, Aldo. Y vos te imaginás que una cosa es el letargo que tiene el Poder Judicial con un proceso judicial, que es un proceso de cobro para que vos hagas tercerías de dominio. Esas tercerías de dominio duramos 5 años, Aldo. Donde un depositario judicial no presentaba un solo informe de cómo estaba el animal, y la corte, 8 meses o 1 año después, le decía que tenía que decir algo. Entonces te podrás imaginar un ser vivo, porque no es un carro. Lo estás viendo aquí, Aldo, ¿verdad? Él no tiene motor, o no es una moto, o no es una casa, o no es algo que normalmente podamos tener en depósito ahí, que lo podemos cuidar y velar, como dice el código, como un buen padre de familia, ¿verdad? Esto no fue cuidado como el mejor padre de familia. Ese depositario lo que hizo fue no darle la leche a ese niño. No le dio la mejor alimentación, no le dio el mejor cuido, no le dio el mejor trato. Y eso lo vivimos viendo de cómo don Olivier ha tenido que enseñarle al caballo a volver a ser caballo, no a ser un agredido. Es un caballo que le daban palo seguro, es un caballo que lo golpearon, un caballo que le pudieron haber hecho 1000 cosas. Y para que haya venido como vino en ese estado de desnutrición, Aldo, eso tiene que decir que no le daban de comer. Imagínate que tiene 4 meses de estar con nosotros y el caballo apenas ha subido 150 kilos, Aldo. Vos te podrás imaginar para un garañón como él, un garañón que fue hecho en inbreeding en Estados Unidos. Genéticamente se buscó la mejor genética que se pudiera encontrar en ese momento en Estados Unidos para poder sacar este ejemplar árabe que iba a sacar solamente buenos animales. Que nos lo devuelvan a nosotros en huesos. Aldo, eso no tiene palabras, y creo que el Poder Judicial en esto tiene que tener un poco más de criterio, cambiar un poco más su forma de tratar lo que es el cuido a los animales, el cuido a las cosas que damos como un bien animal en resguardo. Yo creo que, Federico, hoy nuestros amigos televidentes pues pueden conocer una historia bastante interesante de lo que fue este lindo ejemplar, que yo creo que es, como decimos, tu orgullo dentro de los caballos que tenés. Muchísimas gracias por darnos esta gran información a este su programa Hablemos de Caballos y Más. Muchas gracias a vos, Aldo, y muchas gracias a todos en Fancasa que en familia nos están viendo y están aprendiendo hoy de algo muy bonito que son los caballos árabes, que no tenemos eso mucho en Costa Rica. Bueno, vamos a continuar con mucho más desde este lindo lugar. Todos los lunes a partir de las 8 de la noche de Tour TV por las plataformas de Cabletica y por Radio Puerto TV. Y recuerden, ¡vámonos de tour! Federico, hemos visto caballos muy bien parecidos, diría yo, muy emblemáticos, pero Lara Sultán es un ejemplar que marca mucha diferencia. Correcto. Kendall, mira, Lara Sultán es un caballo que podemos ver que él tiene las 4 partes del caballo árabe.
¿verdad? Tenemos el caballo árabe ruso, el caballo árabe polaco, el caballo árabe egipcio y el caballo árabe español dentro de su sangre. Vas a ver ahí los cuatro segmentos del árabe. Es un caballo más fuerte, un caballo más tosco, un caballo que no tiene esa belleza en cola, pero si lo ves es un caballo rápido, fuerte, de cuartillas, ¿verdad? Con unos hollares muy prominentes, orejas pequeñas, los ojos igual grandes, ¿verdad? En su raza, pero es un caballo más para una línea de trabajo, una línea en la cual necesitamos un caballo fuerte, duro para el día a día. Eso es lo que hace esos cruces de los caballos árabes. En sí, en todas sus razas, en su ejemplo y en todas sus cosas. Esto es un caballo que viene de un campeón mundial que se llama QR Mark. Es un caballo que su madre, Paris Turon, compitió muchísimos años en un hipódromo. También tenemos, por otro lado, los padres de QR Mark que vienen desde Arabia Saudita. Son sangres que los americanos importaron, donde tenemos la parte egipcia que te comentaba. Después de eso, la parte española la tenemos por el lado de su madre, Paris Turon, que fue una yegua muy impresionante a la hora de competir en hipódromos. Ganó muchísimos premios allá en Inglaterra, a la cual al día de hoy tenemos un ejemplar que tiene todas las destrezas de todos esos caballos en uno solo. Un caballo muy fuerte, ¿verdad, Kendall? Un caballo importado desde Estados Unidos, con un título inenvidiable que nunca lo habíamos visto en Costa Rica. Y si lo ves, es un caballo sumamente fuerte, ¿verdad? El caballo de trabajo, del día a día, el árabe que buscamos para que nuestra gente en estas bajuras como en la que estamos hoy podamos salir a trabajar todo el día, podamos andar un caballo todo el día arreglando un cerco, si hay que ir a amarrar un toro, si hay que ir a amarrar lo que sea. Tenemos en el árabe ruso esa parte más importante de la fuerza. Todo ese complemento de genética, te lo dije fuera de cámaras, es lo que marca la diferencia en sus andares. Correcto. Y algo muy importante, una capa alazana completamente que parece un dorado, ¿verdad? Parece un dorado. Ahí podemos ver, como te comentaba antes, el acalté que tiene ese mismo brillo. Entonces, como decíamos fuera de cámaras, que todo caballo en el mundo tiene un 25% de sangre árabe, lo podemos ver con este ejemplar. Totalmente reflejado. Donde el acalté que nace de las capas del árabe, ¿verdad? Ves ese brillo impresionante que tiene ese caballo y puedes ver que es casi como un dorado con el sol de nuestras bajuras, ¿verdad? Entonces, ¿de qué más te podría decir yo? Si es un caballo muy completo, un caballo que se trajo para una línea de trabajo en este país que no teníamos, ¿verdad? Un caballo fuerte, un caballo que en pulsaciones es un caballo muy bueno, usted lo puede trabajar ahora y el caballo en un ratito va a estar abajo, ¿verdad? Podemos verlo en 64, 65 pulsaciones y de un pronto a otro ya lo vamos a bañar y lo dejamos en 25 o 30 pulsaciones, ¿verdad? Y con solo estar jugando con él. Qué interesante todo lo que estamos viendo la tarde de hoy, Federico. En realidad nos ha enriquecido muchísimo, tanto nosotros como a la audiencia. Y no hagamos esperar más a la gente. Siempre es un placer para todo el equipo humano de Radio Puerto TV. Y también un agradecimiento total para todo este grupo de colaboradores que permitieron junto con nosotros estar con ustedes hoy una hora completa hablando de una raza de caballos muy interesantes en Costa Rica. De parte de toda la producción, mi amigo Federico, queremos darte las gracias por habernos permitido absorber todo ese conocimiento de esta raza tan interesante en Costa Rica. Claro, Kendall, ha sido un gusto recibirlos aquí, a todos ustedes de Radio Puerto TV, al señor Aldo también, ha sido un placer estar con ustedes y compartir esta bella tarde con todos ustedes y esperemos que en casa disfruten también. No, yo creo que el programa de hoy fue un programa muy diferente, con un esfuerzo enorme para que usted, amigo televidente, pues haya disfrutado junto con nosotros esta hora de a caballo lindísima. ¿A qué número de teléfono te pueden localizar por asuntos de saltos, algún vientre? Háblanos un poco de eso. Nos podrían localizar al 6201-9001 y claro, será un placer atenderles, recibirlos aquí. Así como los hemos recibido a todos ustedes, tenemos las puertas abiertas. Así que amigos televidentes,
Los esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde en un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Los esperamos.